A finales de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un fármaco llamado Carbativir, que en su momento calificó como milagroso por su supuesta eficacia contra el virus SARS-CoV-2. Y aunque posteriormente y tras numerosas críticas precisó que era un medicamento complementario para tratamientos contra el coronavirus, no dejó de publicar a diario el fármaco. Tras 2 semanas, aún no se conocen a fondo los estudios que respaldan a este fármaco, que el gobierno informó se producirá de forma masiva. ¿Qué es el Carbativir? El Carbativir es un antiviral de amplio espectro extraído del tomillo, un género con más de 300 especies de hierbas. El vehículo o excipiente del Carbativir es el escualeno, que se utiliza como adyuvante de vacunas, como la de la gripe, porque estimula el sistema inmunológico. ¿Quién produjo el fármaco? Como investigadores principales del Carbativir figuran los venezolanos Raúl Ojeda Rondón y Jean-Frank Campos, dos socios y directivos del laboratorio de Labfarben y la droguería JR, empresas de las que poco se conocen. ¿Qué estudios respaldan el fármaco? El gobierno aseguró que el fármaco está respaldado por un estudio de 9 meses que adelantaron varias instituciones que dependen del Estado, entre ellas el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Este estudio no fue presentado de manera oficial, pese a que Maduro prometió hace más de una semana que se publicaría en los próximos días, tal y como solicitó la Organización Panamericana de la Salud. El investigador Ojeda Rondón señaló además que un ensayo in vitro demostró que el Carbativir inhibió de forma exitosa la reproducción del virus. ¿El Carbativir es milagroso? El Carbativir, presentado como milagroso, fue rebajado 2 días después a complementario por el propio Maduro, quien aceptó que sus palabras iniciales despertaron tremenda polémica. Ojeda Rondón, entre tanto, descartó catalogar el fármaco como milagroso y precisó que el Carbativir es efectivo y acorta los tiempos de recuperación de la enfermedad. ¿Cuál es la posición de la comunidad científica? La comunidad científica venezolana se ha mostrado escéptica tras los anuncios del gobierno de Maduro sobre el Carbativir y la Academia Venezolana de Medicina alertó que no tiene conocimiento de los estudios sobre el fármaco, al tiempo que recomendó esperar por más datos. En la misma línea se manifestó la Asociación de Investigadores del IVIC, donde se desarrolló parte del estudio del Carbativir, que aseguró que no conocen los resultados de la investigación.